Buenos días, estimados colegas. Gracias por sumarse a este evento en el cual vamos a presentar y describir temas relevantes que hacen a la evolución del mejoramiento genético y otras actividades biológicas que permiten la creación de híbridos y variedades de mayor productividad que logren un impacto positivo en nuestras empresas e instituciones. El crecimiento de la demanda mundial de alimentos sabemos que nos obliga a generar mejores productos que permitan a todas las cadenas productivas aumentar los rendimientos por hectárea y la calidad de los mismos. Por lo tanto, la industria agrícola y precisamente la de las semillas en las que estamos involucrados, estamos bajo mucha presión para producir más rápidamente nuevas variedades e híbridos para un clima cambiante y utilizando los mejores y menores recursos. El breeding selectivo basado en la genética ha hecho posible avances significativos en esta dirección de manera más específica en las últimas décadas. Sin embargo, la selección del breeding se ha basado en la práctica, en características fenotípicas a menudo obtenidas a través de método de estimación que solo consideraban el fenotipo, lo que da como resultado un estrechamiento de la base genética y consecuentemente limitando las ganancias genéticas en los sucesivos ciclos. En la evolución del mejoramiento genético se ha acelerado en décadas recientes y hoy contamos con herramientas genómicas que permiten eficientizar y acelerar el progreso genético en productividad, sanidad y calidad que impactan fundamentalmente y en primer lugar en los productores y sistemas de producción, en la industrialización y generación de valor agregado y en los consumidores. Para lograrlo es indispensable acelerar y eficientizar aún más nuestra tarea permitiendo incorporar estas nuevas herramientas como parte de las estrategias en el mejoramiento genético. Quiero marcar tres aspectos actuales del mejoramiento genético en los programas. En primer lugar, el mejoramiento asistido por marcadores moleculares en las compañías hoy se ha convertido en el proceso convencional del breeding. La selección genómica es una herramienta moderna de impacto en la ganancia genética. Y el conocimiento y la habilidad del breeder continúa siendo su mayor colaboración en estos tiempos, familiarizándose con las nuevas tecnologías y en trabajo en equipo con diferentes disciplinas. En la última década, los breeders y los productores en el ámbito de la agricultura 4.0 vienen adoptando una serie de datos de fenotipados, sensores, máquinas integradas, capas de información, plataformas digitales, que han generado numerosísimos datos que deben transformarse en información mediante su análisis e integración en un modelo de uso de la inteligencia artificial con la esperanza de acelerar el breeding. Logramos contar con una caja negra en la cual toda la información es aumentada y complementa al sistema sin reemplazar al humano, que al final recomienda y acciona. En definitiva, tendremos un nuevo y mejor producto y sabremos cómo situarlo y cómo manejarlo. Uvatec, que hoy nos convoca, es una sociedad anónima que tiene por accionistas a la Universidad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Unión Industrial Argentina y a la Confederación General de la Industria. Representa el encuentro entre la producción, la comunidad científica y el sector público para producir intercambio del conocimiento científico y tecnológico en el ámbito académico con las necesidades de aumento de la competitividad de los sectores productivos. Uvatec procura alcanzar los más altos estándares en materia de servicios a los investigadores, a los organismos públicos y privados y a las empresas en la promoción de la vinculación tecnológica entre la producción y la investigación, facilitando la innovación y la mejora de la competitividad dentro de parámetros de sustentabilidad. Uvatec tiene valores muy destacados y los sostiene en el tiempo. En primer lugar, el trabajo en equipo, por supuesto, con las empresas e instituciones con las que se arman los trabajos específicos, una transparencia, orientación y cercanía a los clientes, tanto a los investigadores como a las organizaciones públicas y privadas, profesionalidad y adaptabilidad. El área de trabajo que hoy nos convoca a este encuentro es la plataforma de genómica y mejoramiento, que denominamos PGM, que tiene su asiento en el Laboratorio de Alta Tecnología ubicado en la Cátedra de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, precisamente en la Facultad de Agronomía, cuya dirección está ejercida por el doctor Eduardo Pagano y cuenta con la gestión de Uvatec Sociedad Anónima, Comunidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica.
La PGM es la plataforma de análisis genómico más avanzado de Argentina y dispone de recursos humanos de excelencia académica y de una moderna y actualizada infraestructura para asistir al mejoramiento genético. Es un desarrollo nacional que apunta al incremento de competitividad de la industria semillera y de la producción animal. Los proyectos y servicios más relevantes que ofrece la plataforma son el Gene Discovery, la secuenciación, la evaluación genotípica, metabolómica, estadística y bioinformática. PGM ha firmado convenios de complementación de servicios por intermedio, como decíamos, de Uvatec Sociedad Anónima. Hoy, precisamente, vamos a presentar y profundizar los valores del acuerdo de colaboración entre la PGM y la empresa Computomics de Alemania, que gentilmente también los invita a este evento. Computomics se fundó en el año 2012 para que los clientes puedan aprovechar los beneficios de sus algoritmos de aprendizaje automático patentados. Computomics tiene su sede en Tübingen, Alemania. Es un equipo de expertos líderes en el mundo del machine learning, investigación de plantas y de la bioinformática. En más de 135 países se encuentra en este momento realizando proyectos y permiten a los clientes tomar decisiones basadas en datos y así acelerar el desarrollo agrícola sostenible para alimentar al mundo. Al aplicar la inteligencia artificial a conjuntos de datos genéticos, fenotípicos, microbiológicos y ambientales, los análisis de Computomics descubren la diversidad de la vida biológica. Los métodos avanzados de aprendizaje automático de Computomics permiten una comprensión rápida de los datos genómicos para los investigadores del fitomejoramiento, la agricultura, la biotecnología y la microbioma. La seguridad de los datos están garantizados en el centro de procesamiento que está localizado en Alemania. Computomics ofrece un cambio en el mejoramiento de plantas con su método de inteligencia artificial para producir nuevas variedades e híbridos que permitan adaptarse y resistir al cambio climático. Uno de los productos destacados de la empresa es el X-SeedScore, que es la forma más segura, confiable y personalizada de conseguir un producto comercial. Realiza análisis genotipo, medio ambiente y gestión con un proceso de machine learning. Permite realizar miles de millones de predicciones precisas para localizar y localizaciones también con climas que incluso no están testeados en cuestión de poco tiempo. Explora y determina combinaciones genéticas para obtener las más altas predicciones en lo que es la aptitud combinatoria en el segundo ciclo, ahorrando 2 años de mejoramiento, al menos. Predicción del desempeño 2 veces más precisa, con una integración de datos procedentes de más de 16 fuentes, como pueden ser las que nombré que integran esa caja negra. La compañía ha desarrollado técnicas computacionales únicas que permiten a las empresas optimizar características como el rendimiento, el sabor, el color, la textura y la vida útil de los productos. Al usar modelos de inteligencia artificial, Computomics puede predecir millones de cruces en muy pocas horas, sin tener que plantearse en el campo cualquier tipo de ensayos. Esto permite calcular los rendimientos de los productos agrícolas en forma mucho más fiable, teniendo en cuenta factores como el tiempo, el clima, el suelo, el cultivo o la información genética. Uvatec y Computomics cooperarán para proporcionar una oferta integral a las empresas de semillas para que utilicen la tecnología más moderna basada en el genotipado y el análisis computacional en el mejoramiento. La cooperación entre ambas empresas establece que determinarán los módulos estándar que se ofrecerán a las empresas de semillas que se ajusten a la experiencia de cada una. Las partes se apoyarán mutuamente para mejorar esos módulos de trabajo con regularidad. Ambas partes también pueden ofrecer sus servicios de forma independiente en la Argentina, sin embargo, entre ellas se derivarán servicios buscando la mayor eficiencia, agilidad en las necesidades de los clientes. Los servicios principales que ofrece Uvatec incluyen el genotipado y la secuenciación, y por el lado de Computomics, el montaje y anotación del genoma, la predicción genómica, análisis de imagen de fenotipado, betagenómica, análisis de microbioma, análisis de metilación del ADN. Seguidamente vamos a asistir a las 2 presentaciones que tenemos planificadas. Recuerden que pueden hacer las preguntas directamente por nuestro chat. En primer lugar,
va a disertar el doctor Andrés Zambelli y se va a referir a las herramientas genómicas aplicadas a los programas de mejoramiento. Andrés es especialista en el uso de las herramientas genéticas y genómicas aplicadas al mejoramiento genético, bioquímico y doctor en bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata, con postdoctorado en la Universidad de Manchester en el Reino Unido y fue profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue gerente de biotecnología de Advanta Seeds durante 15 años. Actualmente es profesor de genética y director del área de ciencias de las plantas y recursos naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Mar del Plata y miembro de la carrera de investigador científico del CONICET. Gracias, Rodolfo. Bueno, me voy a referir a la utilización de herramientas genómicas aplicadas a los programas de mejoramiento. Cuando hablamos de mejoramiento, tenemos que referirnos también a lo que implica el mejoramiento molecular y que se entiende como el uso de estrategias apoyadas en el uso de marcadores moleculares para hacer una selección indirecta de caracteres de interés productivo. ¿Esto qué implica? La utilización de herramientas de la genómica y de los mapeos cromosómicos para tratar de definir las asociaciones entre genotipo y fenotipo. Con el devenir de las técnicas de secuenciación masiva, se ha permitido el desarrollo de marcadores moleculares con alto nivel de cobertura, o sea, muchos marcadores distribuidos a lo largo del genoma. Este tipo de marcadores fundamentalmente son los SNP o Single Nucleotide Polymorphism. El desarrollo de estos marcadores ha encontrado ser una herramienta muy útil que se le aplica en distintas situaciones relacionadas al mejoramiento, como ser la caracterización genética del germoplasma y la selección asistida por marcadores. Cuando hablamos de caracterización genética del germoplasma, estamos hablando de definir la diversidad genética con la que se cuenta, las relaciones de parentesco que puede haber entre esos materiales y, para el caso de cultivos híbridos, la definición de grupos heteróticos, lo cual toda esta caracterización genética es de suma importancia y utilidad para el mejorador. Si pasamos a lo que son las estrategias o las herramientas de selección asistida por marcadores moleculares, vamos a encontrar el mapeo de QTL, que va a ser la caracterización de regiones del genoma asociadas a caracteres o atributos de interés, y el desarrollo de marcadores asociados a ellos que permitan hacer la selección asistida para caracteres simples. También, dentro de las aplicaciones por selección asistida por marcadores, vamos a tener el apilamiento de QTL, esto es, cuando tengo distintos QTL de interés y los quiero combinar todos ellos en un mismo material, uno utilizando estas herramientas puede acelerar ese procedimiento. También se utilizarán los marcadores en lo que es la retrocruza asistida por marcadores. Esto es, cuando uno aplica una estrategia de Bacross, que es transferir un trait de interés de una línea que no tiene muy buena performance, pero que es portadora de un atributo útil para pasarlo a una línea de elite, bueno, la utilización de marcadores permite, por un lado, acelerar la recuperación del fondo genético de la línea de elite, en este caso la línea recurrente, y disminuir al mínimo posible la cantidad de alelos que vengan del donador. Y la última aplicación, que es la que más se está utilizando últimamente, que tiene un amplio desarrollo, es lo que se conoce como selección genómica. Cuando hablamos de mejoramiento molecular y de marcadores, ¿qué necesitamos definir? Necesitamos disponer de un panel de marcadores polimórficos de ADN de tipos NIR. Entre estas herramientas o entre estas metodologías para poder desarrollarlos, tenemos por un lado los microarreglos, que son desarrollados comercialmente por la compañía Illumina y están disponibles para distintos
cultivos, o lo que es lo que se conoce como genotype by sequencing, esto es, el desarrollo de paneles de SNPs basados en la secuenciación del genoma de una batería de líneas, de manera tal de poder disponer de un set o panel de marcadores que sean exclusivos para una base de germoplasma determinada. Esto es lo que más se recomienda utilizar cuando uno está pensando en el desarrollo de una estrategia de mejoramiento molecular. Los SNPs son los marcadores de uso más difundidos por el hecho de que tienen un amplio nivel de cobertura y por su bajo costo. Cuando uno dispone de un panel de SNPs, todo es aplicable en distintas situaciones, como es establecer la identidad de cultivares o lo que es la protección de variedades. De hecho, en nuestro país se están instrumentando metodologías para que cuando se inscribe una variedad se utilice la información genotípica, también para la evaluación de pureza genotípica, la caracterización del germoplasma, como dijimos antes, en términos de diversidad genética, relaciones de parentesco y grupos heteróticos, y todas las modalidades de selección asistida por marcadores que mencionamos antes. ¿Qué ventajas trae estas aplicaciones? Bueno, obviamente caracterizar un germoplasma es algo básico para el mejorador. Sobre todo cuando uno tiene una base de germoplasma y la complementa con otra, ya sea porque la empresa la adquirió una base de otra compañía o licenció materiales de otra compañía, poder utilizar las herramientas genotípicas permite establecer cuáles son las relaciones y qué diversidad está cubriendo cuando uno incorpora una nueva base de germoplasma. La utilización de marcadores también permite sustituir, al menos en algunas etapas, la selección fenotípica, ya que uno, seleccionando indirectamente a través del genotipo, no necesita observar o ver la manifestación fenotípica del carácter. También permite hacer la selección en etapas tempranas del desarrollo, ya que cuando uno tiene una plántula en una población, tomando una pequeña porción de tejido, ya puede desarrollar una estrategia de selección asistida sin esperar a que la planta alcance el estadio adulto. Todas estas herramientas permiten acelerar la recuperación del genotipo recurrente en un backcross, permite apilar QTLs, y por otra parte disminuir el arrastre, perdón, de alelos indeseables cuando estamos combinando o cruzando materiales de buena performance con uno de mala performance, sobre todo cuando estamos utilizando un donador de un trait que no contiene todos los alelos de interés. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con caracteres complejos? Supongamos que tenemos una especie de diploide que tiene un trait determinado por 8 QTLs. ¿Qué tamaño debería tener una población F2 para identificar al menos una planta que tenga los 8 QTL? Este cálculo nos lleva a que necesitamos una población de 200.000 individuos, lo cual es totalmente impracticable para un explorador. Entonces acá es donde se generan nuevas aplicaciones para los marcadores moleculares, en donde uno va a tomar una decisión de si conviene seguir una estrategia basada en la combinación de QTL seleccionados por marcadores o utilizar una estrategia basada en la predicción del comportamiento o de la performance de un material. Y esto es lo que da lugar a la selección genómica. Cuando uno trabaja con rasgos simples, o sea, que están gobernados por un solo QTL o pocos QTL con grandes efectos, acá la selección asistida por marcadores simples funciona bien. Pero cuando uno comienza a trabajar con caracteres cuantitativos complejos asociados a múltiples QTLs y que a su vez tienen baja frecuencia y que tienen efectos menores, la selección asistida puede ser poco efectiva, fundamentalmente por tres limitantes. Uno es que el mapeo de QTLs de caracteres complejos puede llegar a ser impreciso. La otra es que hay muchas dificultades para detectar la manifestación de un fenotipo, sobre todo cuando uno está trabajando con distintos ambientes y con distintos fondos genéticos. Y la tercera imposibilidad es una dificultad práctica que implicaría trabajar con poblaciones de gran tamaño. Entonces, la reducción de los costos del genotipado con el uso de SNPs, utilizando plataformas de alta densidad, esto implica
desarrollar plataformas que permitan correr en NIPS en el orden de las decenas de miles, y el desarrollo de modelos estadísticos basados en establecer la asociación entre el genotipo o el marcador y el rasgo de interés, ha dado la posibilidad de desarrollar lo que se conoce como selección genómica, que permite seleccionar individuos superiores con una aceptable precisión. La selección genómica, y acá viene otro aspecto interesante, no requiere la identificación previa de los QTLs asociados a un carácter de interés, sino que se trabaja al genotipo como un todo, como una caja negra. ¿Qué implica la selección genómica? Básicamente, predecir los valores de cría o méritos genéticos calculados como méritos genómicos estimados, o GBV, o Genomic Estimated Breeding Values. Esto es, combinar los datos genotípicos obtenidos por el uso de plataformas de genotipificación masiva, los datos fenotípicos, y de ahí plantear un modelo. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Supongamos que tenemos una población de breeding, ¿sí? Una porción de esta población, que la vamos a denominar población de entrenamiento, la vamos a evaluar a campo y vamos a hacer su caracterización o establecer su caracterización fenotípica y su caracterización genotípica, utilizando una plataforma de alto caudal para tener un genotipado preciso. Esta información genotípica y fenotípica nos va a permitir desarrollar un modelo predictivo utilizando algoritmos de Machine Learning. El doctor Vela, que me va a seguir en su presentación, se va a referir más en detalle en lo que es la utilización de estas herramientas matemáticas que permiten desarrollar los modelos predictivos. Una vez que yo tengo mi modelo predictivo establecido, puedo, en el resto de la población, seleccionar individuos, pero solamente basados en los datos genotípicos. No hay necesidad, o se puede omitir, la evaluación fenotípica del resto de la población, o sea, no es necesario ir al campo con todos los individuos. ¿Por qué? Porque utilizando el modelo predictivo, dentro de estos individuos de los cuales yo tengo datos genotípicos, voy a poder establecer un ranking basado en el cálculo de los méritos genómicos estimados y establecer cuáles son los individuos que tienen mayores probabilidades de tener un mejor comportamiento agronómico y, obviamente, la contraria, las que tienen las menores probabilidades. Entonces, con ese ranking yo puedo seleccionar un subset de individuos que sí los vamos a llevar al campo y lo vamos a evaluar fenotípicamente. Ello implica que la selección genómica, bajo ningún concepto, sustituye la evaluación fenotípica. Simplemente que lo que nos permite es, con los mismos recursos, poder evaluar o bien mayor cantidad de poblaciones, con los mismos recursos de campo, o disminuir los recursos destinados. Obviamente que los mejoradores no van a disminuir los recursos que van a disponer en sus presupuestos, sino que lo que van a hacer es incrementar la cantidad de poblaciones por año que van a estar evaluando, de manera tal que ese incremento en la eficiencia y en la capacidad de evaluación va a permitir incrementar y acelerar la ganancia genética. O sea, que cuando estamos trabajando con caracteres complejos, como por ejemplo el rendimiento, la selección genómica es una herramienta sumamente útil que permite acelerar el desarrollo y la liberación de nuevos materiales con un balance costo-beneficio favorable. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la selección genómica? Bueno, fundamentalmente se utiliza en la selección de líneas parentales superiores en poblaciones de mejoramiento. Yo tengo poblaciones F2, F3... Dependiendo del cultivo y dependiendo de la estrategia, se puede hacer una predicción seleccionando cuáles son los individuos de una población de breeding que tienen mayores chances de generar
plantas superiores. La selección genómica también permite hacer una selección recurrente en generaciones tempranas del ciclo de mejoramiento. O sea, yo puedo ir los primeros niveles de testing, puedo hacer selecciones predichas en función de evitar seguir avanzando a estadios superiores de testing con individuos que ya a priori yo puedo establecer si van a tener buenas o bajas probabilidades de ser superiores. Y en el caso de los cultivos híbridos, también nos permite predecir habilidades combinatorias específicas. Esto es fundamental para poder reducir los costos de lo que implican los test cross. Porque yo ya puedo ir al test cross con individuos previamente seleccionados con un criterio basado en el modelo predictivo. ¿Qué ventajas tiene la selección genómica? Obviamente, la reducción del costo de los ensayos a campo. Otra vez, no necesariamente uno tiene que invertir menos dinero, sino que con esa misma inversión puede incrementar la capacidad de evaluación y, por ende, aumentar la ganancia genética. Permite seleccionar individuos para caracteres de arquitectura genética compleja, o sea, caracteres que estén gobernados por muchos QTLs de bajo efecto. Y también permite incrementar la intensidad de selección para los rasgos HTM o Hard to Measure Traits. ¿Cuáles son estos? Y bueno, caracteres que implican una caracterización fenotípica costosa o laboriosa, o bien que implican el uso de métodos analíticos caros, o cuyo procesamiento implica mucho engorro. Entonces, de esa forma, uno puede aplicar esta estrategia de selección genómica. ¿Cuáles son los principales aspectos a tomar en consideración cuando uno planea utilizar una estrategia de selección genómica? Bueno, obviamente uno es definir qué plataforma de genotipificación va a utilizar, porque esto va a determinar en gran medida el costo de la estrategia, cual acá tenemos que ser muy, muy inteligentes al momento de elegir la herramienta. ¿Cómo vamos a diseñar la población de entrenamiento? Ya que un diseño de la población de entrenamiento correcto va a incrementar la precisión de la selección. ¿Y qué implica un diseño correcto? Bueno, definir un tamaño y una estructura poblacional acorde a un nivel de precisión que sea satisfactorio y que nos permita hacer la predicción de una manera confiable. Obviamente esto va a estar vinculado al diseño del programa de mejoramiento, que esto va a estar atado naturalmente a la estrategia comercial de la compañía, ya sea porque está explorando nuevas geografías o porque quiere ganar mercado en determinadas áreas o reforzar su presencia. Entonces, esto también va a ser fundamental para amalgamar la selección genómica con el programa de mejoramiento. Y el último punto, obviamente, es establecer una relación costo-beneficio. O sea, cuánto sale la inversión en realizar todos estos genotipados y cuál es el beneficio que obtengo, y de esa forma darle un contexto comercial a la herramienta. En la Argentina estamos... Se ha desarrollado lo que se conoce como la plataforma de genómica y mejoramiento, que precisamente está destinada a aportar a la industria semillera local de infraestructura y conocimiento para que apliquen todas estas herramientas de la genética molecular en sus programas de mejoramiento, sin la necesidad de que tengan que hacer la inversión en infraestructura. La plataforma de genómica y mejoramiento, o PGM, funciona en el Laboratorio de Alta Tecnología de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y está a cargo del doctor Eduardo Pagano, y cuenta con la gestión de UBATEC, que actúa como unidad de vinculación y transferencia metodológica. La PGM tiene la particularidad de que cuenta con una infraestructura única en nuestro país. No hay otro laboratorio de uso público o que esté disponible para las empresas, no hay otro laboratorio con estas características.
y además cuenta con un personal técnico altamente capacitado. Entre los servicios que se ofrecen dentro de la PGM tenemos la secuenciación de alto caudal, o sea, para aplicar GBS, o sea que esto es la infraestructura necesaria para poder hacer la búsqueda de SNPs para una base de germoplasma. O sea, si una empresa decide desarrollar su batería de SNPs para poder tener caracterizado su germoplasma, se dispone de la tecnología para hacer secuenciación de alto caudal y eso va a permitir desarrollar una batería de SNPs propietaria de esa empresa. También cuenta con una plataforma de genotipado automatizada de alto caudal. O sea, esta plataforma, que se la conoce como SNPline PCR Genotype System, es única en el país y se puede utilizar para todas las aplicaciones de selección asistida que estuvimos viendo hasta el momento. Y permite colectar 145.000 data points por día, con lo cual es enorme la capacidad de trabajo. También se cuenta con un sistema de extracción y purificación automatizado de ADN, se cuenta con un sistema robotizado para el dispensado de todos los reactivos que implican la corrida y caracterización de los SNPs, todo lo que es el genotipado y lo que es la reacción de PCR también en grandes cantidades. O sea, toda esta plataforma es ideal para la utilización para selección asistida, tanto sea selección genómica como selecciones de caracteres simples. También cuenta con un laboratorio de química analítica y metabolómica, tanto por cromatografía gaseosa como HPLC. Tenemos un departamento de estadística y bioinformática, en el cual uno puede hacer todos los estudios genéticos para establecer relaciones de parentesco, realizar mapeos, establecer y dibujar dendrogramas, matrices de similitud, o sea, todo lo que sea el aprovechamiento de la información genotípica de los SNPs. Y también las empresas que recurran a la PGM van a contar con el asesoramiento, o sea, toda nuestra participación va a estar abocada al problema puntual que tenga una determinada empresa y vamos a ayudarlos a diseñar las estrategias de mejoramiento aplicando todas las herramientas de genómica y genética molecular y a interpretar los resultados pertinentes. O sea que esta plataforma es sumamente útil para todas aquellas compañías que conozcan que hay nuevas metodologías pero que no tienen acceso a contar con instalaciones propias, con lo cual no tendría sentido. Así que bueno, espero haber sido claro en mis apreciaciones y les agradezco el tiempo dispensado. Gracias Andrés por la excelente presentación. Bueno, recuerden que pueden seguir haciendo las preguntas por el chat de la misma manera que explicamos al principio. Bueno. Ahora vamos a asistir a la disertación del doctor Eduardo Vela. El doctor Eduardo Vela va a disertar sobre Machine Learning avanzado para la predicción de fenotipos en cultivo vegetal. Eduardo es bioinformático dedicado al desarrollo de software en Computomics, GmbH. Estudió su máster en bioinformática en la Universidad de Tübingen, Alemania, y se graduó trabajando con algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para la predicción de fenotipos en plantas. Su experiencia en el desarrollo de software e inteligencia artificial le ha concedido las herramientas para la extensión de métodos de predicción genómica en cultivo vegetal. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Vela y yo les hablaré de cómo Machine Learning puede ser utilizado para la predicción de fenotipos y de cómo esta tecnología puede ser utilizada para tomar una mejor decisión en cuanto al ahorro de tiempo y espacio en sus programas de mejoramiento vegetal. Para empezar, me gustaría mostrarles los temas que vamos a ver en esta presentación. Primero, el por qué y el cómo es importante, pues, es decir, por cómo y el por qué es importante generar un conjunto de datos robusto, el por qué Machine Learning es importante en este contexto, tres ejemplos de cómo Machine Learning ha sido aplicado
a programas de mejoramiento, por ejemplo, para la producción de híbridos y así también para la producción de líneas y para la producción de clones. Y al final, me gustaría mencionarles algunos de los beneficios que usted tiene de trabajar con nosotros. Machine Learning es una tecnología que requiere una estructura o una cantidad de datos específico. Nosotros hemos aprendido cómo la PGM puede asistirnos en la generación de datos valiosos de la que podemos hacer uso de todo su potencial usando Machine Learning. Inicialmente puede ser difícil saber si los datos que nosotros hemos obtenido son apropiados para selección genómica o la selección mediante Machine Learning, y puede ser difícil, puede ser incluso una tarea un poco desafiante o un poco intimidante. En este caso, nosotros le podemos ofrecer información de la mejor plataforma de genotipado que se ajuste a los objetivos de su programa de mejoramiento. Nosotros también podemos ayudarle a establecer una estrategia personalizada de genotipado y fenotipado para crear estructuras de población. Nosotros también podemos asistirle a crear una ruta para construir el repositorio de datos más efectivo y así garantizar que sus programas de mejoramiento son sostenibles para el futuro. Nosotros podemos, bueno, en el caso en el que usted ya posea datos, nosotros podemos realizar un análisis completo para evaluar todo su potencial. Nosotros también podemos asesorarle sobre la implementación de la producción genómica predictiva sin problemas en su programa de mejoramiento. Y al decidirse trabajar con nosotros, usted tiene acceso a un grupo de expertos bioinformáticos y también tiene acceso a tecnología de Machine Learning de última generación. ¿Por qué Machine Learning es importante? En el contexto de predicción fenotípica, no se trata de modelar G más E, sino que se trata de modelar G por E. Esto lo que significa es que utilizando marcadores moleculares por sí solos, no es posible explicar un rasgo o tampoco es posible explicar las interacciones que existen entre marcadores, y tampoco es posible explicar las interacciones que existen entre marcadores y el ambiente. Utilizando Machine Learning sí es posible modelar efectos no aditivos, es decir, modelar efectos que los marcadores tienen sobre un rasgo y los efectos que tienen marcadores ambientales sobre un rasgo, utilizando efectos no aditivos, lo cual es importante puesto que en muchos cultivos, los rasgos de esos cultivos son en general controlados por muchos genes, es decir, controlados por un número abundante de loci, y están gobernados normalmente por una arquitectura genética compleja. En muchos cultivos de relevancia de agricultura tampoco se tienen patrones de desequilibrio de ligamiento, es decir, utilizando la tecnología Machine Learning es posible extraer esos patrones y así establecer interacciones entre marcadores. Nuestra tecnología también se beneficia de muchas cosas, es decir, nuestra tecnología ExceedScore puede incorporar datos ambientales, es decir, datos climatológicos, que luego veremos cómo son utilizados. Nuestra tecnología no asume ninguna estructura poblacional, lo cual es importante cuando se están empezando programas de mejoramiento. Nuestra tecnología es escalable a una gran cantidad de datos, lo cual es importante también cuando se están simulando y prediciendo millones y millones de líneas, lo cual veremos en un ejemplo. Utilizando datos ambientales podemos predecir para ubicaciones que todavía no han sido probadas. Y nuestra tecnología también aumenta la precisión con cada ciclo de producción, puesto que al terminar el ciclo de producción,
obtenemos muchos más datos que lo podemos utilizar más tarde para poder entrenar nuevos modelos. Me gustaría entonces pasar a presentar tres tipos de ejemplos, empezando con la producción de híbridos. En la producción de híbridos hay una serie de preguntas que tenemos que resolver, como por ejemplo, ¿cuál es el conjunto de testers que debemos usar? ¿Qué combinación de padres va a resultar en una descendencia superior? Y si existen cruces específicos que podrían realizarse en condiciones especiales o en condiciones específicas. ¿Y cómo puedo encontrar esos cruces? Entonces, para la primera pregunta de cuáles testers debemos usar, en un programa de mejoramiento convencional se tienen dos tipos de híbridos y normalmente uno también tiene un conjunto de testers que se cruza con el otro lado de los híbridos para encontrar las líneas de mejor rendimiento del otro lado de los híbridos. Posteriormente, se usa un conjunto de testers de este lado de los híbridos, de los que ya habíamos hablado, para encontrar las líneas de alto rendimiento del lado masculino de los híbridos. Este proceso se realiza varias veces para asegurar que no hayamos seleccionado el conjunto de testers incorrecto. Y así podemos obtener buenas combinaciones para ambos grupos. Comúnmente no nos es posible probar todas las combinaciones porque simplemente no tenemos suficiente espacio en el campo para poder plantarlas. Con Machine Learning, con nuestra tecnología de Machine Learning, nosotros podemos crear un modelo usando solamente un pequeño conjunto de híbridos para luego predecir todas las combinaciones posibles que produce la descendencia con el mejor rendimiento. Y todo esto lo realizamos haciendo simulaciones también. Esto reduce la cantidad de ciclos que deben realizarse en general, porque ahora estamos escogiendo un grupo óptimo de testers en un tan solo ciclo. Por último, cabe mencionar que en cada ciclo es posible aumentar la precisión de nuestra tecnología, puesto que al terminar cada ciclo, la cantidad de líneas que han sido plantadas también aumenta. Es decir, nuestro modelo también se beneficia cuando la cantidad de información disponible también va aumentando. La otra pregunta es, ¿cuáles son las combinaciones que van a resultar en una combinación superior? Es decir, en una combinación de alto rendimiento. Para poder encontrar estas combinaciones, nosotros podemos usar líneas femeninas y masculinas, en este caso los padres y las madres, y luego tienen que ser evaluados para encontrar la capacidad que estos tienen de combinarse. Entonces, comúnmente uno se enfoca en los cruces de madres de alto rendimiento con también los padres de alto rendimiento, es decir, un conjunto bastante pequeño. Lo cual probablemente va a resultar también en combinaciones que sean también de alto rendimiento. La desventaja de este procedimiento es que es posible que con este esquema no sea posible capturar necesariamente todo el potencial genético de la población. Lo que realizamos nosotros con nuestra tecnología es que al simular todas las posibles combinaciones de padres y madres, es posible obtener una imagen mucho más clara de la capacidad de combinaciones de cada padre y de cada madre. Esto, utilizando simulaciones, incrementa nuestra capacidad de evaluar líneas a través de, a través de todas estas simulaciones, a través de todas estas combinaciones. Y además, nos permite modelar efectos no aditivos que pueden ser también modelados usando que no pueden ser modelados usando métodos convencionales. Utilizando Machine Learning, con nuestra tecnología, nosotros podemos modelar estas interacciones complejas y así obtener obtener información del rendimiento de todas estas combinaciones. Dado que no solamente se van a cruzar padres y madres, líneas padres y líneas madres de alto rendimiento,
Nosotros también podemos encontrar líneas descendientes de alto rendimiento cuyos padres y madres no necesariamente tengan que ser de alto rendimiento también, sino que pueden ser líneas que también sean de bajo rendimiento o incluso tener descendencias que pueden ser también de alto rendimiento, pero solo bajo ciertas condiciones ambientales. Esto puede usarse para incluso empezar nuevos programas de mejoramiento o, valga la redundancia, mejorar sus programas actuales con una genética diferente. En general, todo esto incrementa también el potencial genético en sus programas de mejoramiento. Pasando entonces al segundo ejemplo de cómo el Machine Learning puede ser aplicado para producción de líneas, también hay una serie de preguntas que nosotros necesitamos resolver, como por ejemplo, ¿qué padres o madres también tendrán descendencia de alto rendimiento y floración temprana? Si nosotros podemos identificar grupos heteróticos en nuestra población, ¿qué cruzamientos deben realizarse para ser eficiente? ¿Y cuántos individuos por bloque debo realizar para garantizar una población estable? Entonces, para la predicción de descendencias en un programa de line breeding, por ejemplo, nuestra tecnología de machine learning puede crear un modelo usando la información genética de los padres y de las madres, es decir, las líneas ascendentes, y luego crear descendientes para una gran cantidad de generaciones, que no necesariamente tienen que ser muchas. Estas generaciones también son definidas, y esto puede realizarse para evaluar el rendimiento de estas líneas, de estas líneas ascendentes. En este ejemplo, realizamos cruces entre 50 madres con 50 padres. También lo que da como resultado 1250 líneas F1. Posteriormente, nosotros creamos 1000 líneas F2 para cada uno de los cruces anteriores y las procesamos hacia F4 usando una sola semilla. Esto da como resultado 1.25 billones de descendientes. Luego, con esta tecnología Exit Score, nosotros podemos conocer los marcadores exactos de cada uno de esos individuos e incluso predecir el desempeño de cada uno de ellos. No sin mencionar que estas líneas descendientes simuladas, son tomadas por nuestra tecnología para predecir su rendimiento en un rango variado de ambientes, lo cual también multiplica el número de combinaciones posibles. Aquí es donde el uso de información ambiental también tiene su impacto. Estas simulaciones también pueden usarse para evaluar el rendimiento de líneas a través de múltiples rasgos al mismo tiempo. En esta imagen, cada nube de color es un solo cruce con 100 individuos, de los cuales nosotros conocemos el rendimiento específico y el genotipo específico de cada uno de estos puntos. Tomando entonces como medida múltiples rasgos, nosotros podemos entonces seleccionar diferentes cruces e identificar, por ejemplo, qué grupo de cruces derivan en una descendencia de alto rendimiento con maduración temprana. O, por ejemplo, aquellos cruces que incluso están madurando mucho más tarde. Nosotros también podemos obtener información sobre cómo el rendimiento y la madurez de estas líneas descendientes están correlacionadas para cada uno de esos cruces. En este ejemplo, usando nuestra tecnología, esto ha sido capaz de identificar SNPs que están segregando la población en diferentes grupos heteróticos. Además de obtener el rendimiento de cada cruce, nosotros podemos obtener información sobre el ambiente más óptimo en el que estas líneas descendientes pueden implantarse. Siguiendo con el mismo ejemplo,
Ahora enfocándonos en los individuos de un solo cruce, podemos observar que dos grupos heteróticos emergen, que están mostrados en las dos distribuciones separadas. Nuestra tecnología de Machine Learning también no solo nos permite observar medidas de rendimiento, es decir, obtener predicciones de rendimiento, sino que también nos ayuda a interpretar nuestros resultados. Nuestra tecnología ExitScore nos permite extraer información de los pasos que el modelo ha realizado en un proceso similar a una toma de decisiones. Es decir, este proceso de decisión nos da información acerca del grupo de SNPs que tienen una mayor influencia en el fenotipo que ha sido predicho, lo cual fue establecido más tarde que estos SNPs corresponden a tres QTL que fueron identificados en un experimento más tarde. También es posible observar el número de líneas que pertenecen a cada grupo heterótico con base en la distribución. Y esta información nos permite diseñar bloques de cruces que luego pueden utilizarse para garantizar que usted tenga suficientes líneas de un cierto grupo heterótico en la población al final de cada ciclo de mejoramiento. Siguiendo de nuevo con el mismo ejemplo de cruces de padres de bajo rendimiento y rápida madurez, o asimismo padres con alto rendimiento y de rápida madurez, esto conlleva a la producción de descendencia también de alto rendimiento y de madurez con madurez baja o media. Nuestra tecnología también permite cuantificar la cantidad de individuos necesarios en cada cruce para obtener un rendimiento confiable. Al simular una gran cantidad de líneas descendientes, nosotros podemos medir la distribución del rendimiento y así calcular el número de individuos necesarios para que usted confiablemente obtenga una población o unos cruces también de alto rendimiento. Con esto me gustaría también pasar al último ejemplo de cómo Machine Learning ha sido aplicado a producción de clones. Nuestra tecnología también se beneficia al usar una población con un gran número de individuos y que también sean genéticamente diversos. En este ejemplo, nosotros podemos integrar datos históricos del campo durante varios años para poder reforzar la precisión de nuestra tecnología. Entre los datos históricos de campo, podemos incluir temperatura, precipitación, velocidad de viento, tipo de suelo, entre otras informaciones, durante varios años y en diferentes ubicaciones. Lo cual, de nuevo, también nos ayuda a predecir para líneas que no han sido probadas en diferentes ubicaciones. En clone breeding, para su uso en vegetales, podemos hacer un procedimiento similar a line breeding y también hybrid breeding. Aquí también generamos simulaciones de descendencias, pero no necesariamente hasta F4 o hasta F5, sino que los dejamos hasta F1 porque sabemos que en general vegetales son heterocigotos y las generaciones después de F1 son simplemente iguales. Se tienen que hacer muchos de estos F1s por el simple hecho de que son heterocigotos y para luego así poder identificar las mejores combinaciones de padres y madres y así descartar los cruces que resulten en bajo rendimiento. Esto también nos ayuda de la misma forma a poder observar el rendimiento de cada padre y de cada madre en general, porque ahora podemos seleccionar cada padre y cada madre con base en el rendimiento de cada descendencia en el que han sido simuladas. Luego me gustaría comentarles que con esta tecnología ExitScore nosotros podemos ofrecerle un conjunto de herramientas orientadas a analizar su información de forma más eficiente, utilizando reportes completos con una gran variedad de visualizaciones que en general también podemos personalizar, podemos ajustarlas a la aplicación
a su aplicación de forma más eficiente. Y, por ejemplo, podemos obtener información de los tipos de todos los marcadores y su relevancia y su importancia en el fenotipo de interés, en el fenotipo que ha sido predicho. Ahora, para finalizar, me gustaría resumir algunos de los beneficios que usted obtiene al decidirse usar nuestra tecnología ExitScore para la predicción de fenotipos en su programa de mejoramiento. Nosotros hemos diseñado modelos que consideran efectos no aditivos y también pueden modelar rasgos complejos. Nuestros modelos también incorporan múltiples fuentes de datos en formatos heterogéneos y también pueden trabajar con datos no estructurados. Con esta tecnología podemos acelerar el proceso de mejoramiento al predecir ubicaciones que todavía no han sido ensayadas e incluso para futuros climas. Al acelerar el proceso de mejoramiento, también reducimos el tiempo de prueba por un 50% o incluso más. Y nuestra tecnología también puede realizar simulaciones de descendencia a gran escala y que no se deben realizar, que normalmente no se pueden realizar con métodos estadísticos. Con esto me despido. Muchísimas gracias.